La sesión de la jornada de ayer había sido convocada la semana anterior. Habíamos trabajado en dos oportunidades para tratar el orden del día. Habían sido consensuados los proyectos que ingresaban para esa sesión ordinaria. Los proyectos que no ingresaron fueron porque en el momento que había que el autor del proyecto lo tiene que fundamentar, convencernos, decirnos el por qué, no estuvo. Entonces nosotros, si no lo podemos consensuar, no lo ponemos en el orden del día. Bueno, armamos el orden del día para consensuado con el concejal Arroyo, para el día, porque el otro concejal no estuvo. El concejal Arroyo, seguramente por razones particulares y personales de sus tareas, no pudo venir ayer, faltó. Entonces comenzamos la sesión con la mitad más uno, que es lo que nos permite nuestro reglamento. Nosotros, funcionamos en relación a reglamentaciones internas que tiene el Consejo y que dice la propia Carta Orgánica. El Consejo Deliberante lo integran 5 concejales, puede sesionar con la mitad más uno. Nosotros, en nuestro bloque somos 3, pero todos sabemos que Daniel Cari está enfermo, así que éramos 2, más el concejal Córdoba, 3. Cuando comienza la sesión se pide que se trate sobre tablas un proyecto. En una sesión, vuelvo a decir, que era ordinaria, que estaba pautada, que veníamos trabajando de la reunión anterior, le damos lugar al tratamiento del proyecto para tratarlo sobre tablas. El tratamiento sobre tablas se pide cuando se inicia la sesión, pero se trata como último tema del día. Nosotros teníamos para tratar ayer, acá tengo el temario, teníamos en total 11 puntos, y de esos 11 puntos hay que agregarle 8 ordenanzas de título de propiedad. Cuando le damos la posibilidad de que sea, votamos la moción de tratamiento sobre tabla, sobre un proyecto que presenta sobre los vagones ferroviarios que Tren Patagónico ha permitido ser trasladado a Sierra de la Ventana, creo que son 2, pide que sea tratado como primer tema, que volvemos a ver si es factible, le damos la posibilidad de que sea tratado como primer tema del orden del día, más allá que nosotros tenemos un orden del día. Y bueno, y ahí lo aprobamos por mayoría y le decimos que en general estamos de acuerdo, pero que en lo particular no nos parece que fuera una ordenanza, porque la ordenanza tiene un alcance local. Estamos hablando de comunicarle a Tren Patagónico, de comunicarle a los legisladores. Entonces, la verdad que, que no estábamos de acuerdo en lo particular, que en lo general acordábamos y que fuera pasado a comisión para que pueda ser tratado la semana que viene. Bueno, intempestivamente se levanta y nos deja, la verdad, que nosotros seguíamos teniendo quórum, porque él nos dio quórum, pero al levantarse a mí me pareció que debíamos levantar la sesión, porque me parece que la sociedad Jacobacci nos votó para que las sesiones estemos representados la mayoría de los concejales. Si somos 5, debiéramos estar como mínimo 3. Al dejarnos en minoría, solamente con el concejal Gustavo Sala, decidimos levantar la sesión, que la vamos a retomar la semana que viene. La verdad que esto nos suma, nosotros creemos que esta forma de ejercer la política no le suma nada a Jacobacci, no le suma a lo que se dice defender. Nosotros allí íbamos a tratar un proyecto que tenía que ver con declarar patrimonio histórico el tanque de petróleo. Ya habíamos dicho
las gestiones con CEFEPA para poder abrir y ahí hacer un paseo o una plaza y ese paredón que hoy se está sobre la vereda, trasladarlo sobre las vías y ahí armar un parque, un espacio verde y que ese, revalorizar ese tanque que es tan lindo y que lo tenemos como escondido. O sea, habíamos hecho gestiones, habíamos con CEFEPA, con el intendente. Y bueno, después la preocupación siempre es la preocupación de poner en valor lo que tiene que ver con nuestra propia génesis, con nuestra propia historia, que es el ferrocarril. Pero siempre desde los acuerdos, desde el acuerdo con la provincia, que es la que hoy tiene la concesión del tren. Porque si no hubiese sido por, en su momento la provincia de Río Negro que se queda con este ramal, hoy no tendríamos ni las vías. Bueno, hoy por suerte la provincia sigue apostando al tren, vimos que tenemos un nuevo tren que va a unir Viedma con Bariloche. Bueno, y acordando, porque de eso se trata la política, en lograr acuerdos. Acuerdos, y sobre todo estos acuerdos que hacen a nuestro patrimonio, a esto que tiene que ver con la posibilidad de que la Trochita sea una fuente de ingresos para Jacobacci, ya que la ruta la tenemos en la puerta de nuestro pueblo. Entonces, todo eso hay que hacerlo con otros, y otros no tiene que ver con el color político, tiene que ver con quién tenemos que ir sumando para que desde una localidad que quiere crecer, ponernos todos en ese sentido. Bueno, no se logró, la verdad que es lamentable. Yo creo que la construcción no es levantándose, no es descalificando, no es mintiendo. Yo siempre he ido con la verdad, siempre he tratado de sumar, siempre me he sentado con todo el mundo, pero lo mínimo que pido es que siempre todas las mesas sean un marco de respeto. Bueno, la verdad es que ayer el respeto a la institución municipal, al Consejo Liberante no estuvo, y bueno, por eso levantamos la sesión. Gabriela, hablaba recién de lo importante que es el diálogo y de consensuar, eso está faltando, ¿no? Entre la presidenta, en este caso usted, y los concejales. No, la verdad nosotros no es con la presidenta, con el consejo, con el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros con el concejal Arroyo hemos tenido muchas discusiones, porque también se trata de discutir, pero hemos consensuado un montón de proyectos. En esta oportunidad, la verdad que fue un proyecto presentado sobre tablas que en realidad se quiso hacer como una gran puesta en escena, como que se desde presentarlo sobre tablas, desde ir a seguir al camión que iba a llevar los elementos esos que se sacaron del empalme. Que la verdad que eso son puestas en escena que a mí no me interesan. Yo la verdad que puedo vivir sin hacer esas puestas en escena y trabajando en esta oficina. Siempre he tratado de consensuar con todo el mundo, en todo lo que, o sea, yo es la segunda vez que tengo este cargo, estuve 4 años trabajando en un consejo deliberante con otra conformación y siempre hemos tratado de consensuar y es mi manera de trabajar. A veces se puede, otras veces cuando la voz se quiere imponer antes que la razón, es imposible. Así que bueno, esperemos volver a retomar el diálogo y volver a trabajar como estamos acostumbrados a hacer acá. Gracias, Gabriela. Gracias.